Seguimos con Colo Colo, presentación de Daniel Morón. Ya de llenar esa vacante que dejó nuestro anterior gerente deportivo. Así que, nada, yo darle las gracias a Daniel, darle la bienvenida en nombre de todos los colocolinos, de todas las colocolinas, y vamos a estar todos detrás tuyo apoyando tu trabajo. Y sin duda que yo creo que vamos a ser exitosos por la experiencia y el conocimiento que tú tienes de la institución. Así que bienvenido y muy bien ahí con el indio en el pecho. Gracias, presidente. Muchas asiento, gracias. Asiento. Te dejo ahí con los periodistas para que puedan hacerle todas las consultas que deseen a Daniel, y después Daniel también va después a seguir con la presentación de nuestros refuerzos. Así que muchas gracias. Estamos bien. Gracias, gracias. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, algunas primeras palabras de Daniel sobre este momento. Bueno, sí, decirles de que agradecerle al directorio que me ha dado la oportunidad de poder estar en este puesto, un puesto que quizás es muy, muy atractivo. Muy delicado también, es un puesto donde seguramente hay que trabajar arduo mucho, pero bueno, conozco tanto la institución que estos desafíos, estos lindos desafíos, me gustan adoptarlos, así que aquí estamos para poder ayudar a esta hermosa institución a la cual tengo unos recuerdos enormes, así que poder poner a esta institución nuevamente en los lugares de privilegio que necesita estar. Vamos a comenzar con las preguntas. Inicia esta conferencia de prensa preguntando José Laval, Radio Cooperativa. Hola Daniel, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Quería preguntarle con qué dificultad se encuentra usted en su llegada a Colo-Colo, considerando que el libro de pases de esta temporada ya está bastante avanzado. Colo-Colo ya tiene cerrado a varios jugadores. ¿Y qué tanto su voz va a ser escuchada, al menos en esta pasada, donde ya hay un trabajo previo de nombres que sugirió el director técnico y de nombres que también se han conversado en el directorio? Hola, José. Hay un trabajo ya adelantado, como tú dices, así. Yo estoy integrándome, ya he tenido reuniones tanto con el presidente como con Harold, que ha llevado estas conversaciones adelante, y con el director técnico, que creo que es uno de los entes muy importantes que es con el quien me tengo que comunicar. Y desde aquí para adelante, voy a empezar a tomar esta posta para terminar de resolver las situaciones que quedan pendientes. No solamente de jugadores, tenemos una pretemporada por delante, hay un montón de actividades que tiene este club, que no es solamente los jugadores, que aunque considero de que en este momento el tema jugadores, el tema refuerzos es prioritario. Así que eso. Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sport. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Estamos en vivo para TNT Sport. Quería preguntarle cuánto pensó en tomar este cargo, porque ya sabemos que han pasado gerentes deportivos, el último fue Marcelo Espina, que podríamos decir que salió de una manera complicada. ¿Qué atribución va a tener a usted? Y si es que usted le dijo, lo planteó, lo habló con la dirigencia, de no ser, por ejemplo, como se dice, podríamos decir popularmente, una figura decorativa, y ser un hombre que toma decisiones y que usted sea quien vea los refuerzos y usted sea quien ponga su palabra sobre la mesa y su palabra sea la que pesa más en el resto del directorio. Muchas gracias. Hola, Daniel. Sin duda que me tomé un tiempo para analizar la posibilidad de tomar este desafío. Ahora, para mí los desafíos con Colo-Colo no son difíciles de tomar. Son muy fáciles de abordarlos, así que fue casi rapidísimo el poder conversar un poco con la familia también, porque aquí involucro a la familia, yo sé que aquí hay tiempo completo, y en todo eso, la familia principalmente, tengo un apoyo irrestricto, así que desde ahí para adelante. Segundo, he tenido conversaciones con parte del directorio
Justamente lo que tú dices, yo no estoy acostumbrado a ser una figura decorativa. Siempre en los lugares que he estado y en las funciones que me ha tocado desempeñar, por lo general mis funciones siempre han sido muy participativas. Lo digo como jugador, lo digo como entrenador, lo digo como director y en este caso como director deportivo. Así que créeme que estoy con todos los deseos de poder hacer algo importante que beneficie a esta institución a la cual quiero tanto. Siguiente pregunta, Cristian Ávila, Radio ADN. Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes, estamos en vivo para Radio ADN. ¿Qué opinión tiene usted de los conflictos dirigenciales, esta lucha de poder del bloque Vial, el bloque Moza? En esa misma, en ese mismo contexto, la pregunta es también respecto a su llegada como gerente deportivo, que no fue unánime, no hubo consenso en el directorio de Blanco y Negro. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? A ver, respecto a los conflictos, sin duda, yo soy de aquellos tipos que creo que lo más beneficioso para todos es hacer equipo. Cuando uno hace equipo es mucho más fácil poder resolver situaciones. Siempre he puesto de relevancia, como relevancia lo que fue el equipo campeón de América. Creo que no estaban puestos los mejores jugadores del momento, sino era la enseñanza que nos dejó es que todos teníamos un mismo objetivo. Yo desde mi lugar es lo que voy a abogar por este directorio, que todos vayamos en búsqueda de un mismo punto, de un mismo objetivo, y que con la fuerza de todos seguramente vamos a dejar, a ya olvidarnos de esto que nos pasó hace tan poquito tiempo, de haber estado peleando una situación de descenso, y busquemos otros objetivos que sean mucho más atractivos, como lo que son de participar en copas internacionales y por qué no insertarnos ya de una mejor manera en el concierto internacional. Así que a eso estamos abocados. Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes. Quisiera preguntarle, recién acá en Deportes en Agricultura habló Gustavo Quinteros y hablaba de refuerzos y que exige esta prioridad, no sé si es una exigencia, pero lo que le apremia es sumar cuanto antes un defensa central, un volante y un delantero. Para eso se dan plazos, ya hay alternativas, están cerca de cerrar esos nombres, con lo cual comienza luego la pretemporada en Talca. ¿Cómo está trabajando ese tema y si ya ha conversado respecto a estos nombres que el técnico está solicitando para reforzar el equipo? Porque me imagino que esto debe resolverse cuanto antes, ¿no? Muchas gracias. Hola, Cristian. Sí, mira, yo ayer cuando ya fui ratificado, conversé con nuestro entrenador tenía que llegar, presentarme, estar aquí ya directamente en el club y estamos trabajando, pero créeme que arduamente, justamente en estos puestos que nuestro entrenador a ustedes les ha comentado, un central, un volante central y un delantero. Tenemos nombres, tenemos contactos y esperamos cerrarlos muy prontamente porque justamente como tú dices, partimos en una pretemporada y la idea es de partir ya casi con el plantel completo y no tener que estar incorporando jugadores durante las pretemporadas. Siguiente pregunta, Patricio Cabello. Bien, ahí está, íbamos a dejar la declaración en vivo, la presentación de Daniel Morón como nuevo gerente de Colo Colo. Esto está ocurriendo en el Estadio Monumental. De pronto, bueno, en honor al tiempo tenemos que salir, pero de pronto la ventaja para Daniel Morón, él ha trabajado en fases, en el último tiempo, directivas en la mesa de Blanco y Negro, y por ahí puede haber un conocimiento más con Gustavo Quintero, la relación que pueda tener con Gustavo Quintero. Y la última pregunta, él apuntaba a la responsabilidad de contratar, en algo que me parece muy lógico, al técnico, al gusto que tenga el entrenador.
obviamente no la tiene fácil porque está contra el tiempo, Morón. Tres cositas muy pequeñas sobre lo que tú decías, que Daniel Morón ya había tenido trabajo en el directorio, digamos. Él también tuvo problemas, ¿se acuerdan? En ese periodo de la AFC, cuando nos mandan, tuvo problemas ya con los jugadores de ese momento, ya muchos no están. Lo otro hablaba de un central, un volante central y un delantero, lo que están buscando. Me llama la atención que no hay un volante mixto en esa lista. Y lo otro es que dice, tenemos que olvidarnos de lo que pasó hace poco tiempo refiriéndose a esa etapa del descenso. A mí me parece que todo lo contrario, no lo tienen que olvidar, no tienen que dar vuelta tan rápido la página, sino que tienen que trabajar pensando en que esa es una situación que no pueden volver a repetir y no olvidarse para sacar las lecciones importantes de aquel momento que vivieron. Sí, gran lección importante que también tiene que sacar la dirigencia es que pueden traer al mejor jefe, o sea, director deportivo del mundo. Pueden traer a Pep Guardiola si quieren como técnico, pero si no se ordenan arriba, van a seguir pasando por este tipo de penurias como sacaron en el campeonato pasado, donde además las políticas, al no estar claras entre la dirigencia, ni siquiera entre ellos, ni con el plantel, este nexo que se quiere buscar entre el plantel, entre el director técnico y la dirigencia, no va a quedar nunca claro. Puede entrar al mejor director deportivo del mundo, pero si no lo dejan trabajar, si no hay un proyecto claro desde arriba y si no aunan las políticas de remar todos para el mismo lado, no van a llegar. Y el tema es también que Morón no quede al medio entre estos dos bloques. Por eso, en como dijo Morón, que no sea una figura decorativa. Claro. Y eso es lo importante, para que él pueda trabajar, proponer y buscar mejorar el plantel, que hoy día no está dentro de los mejores. Por lo pronto, lo que importa en los clubes hoy es, más que las intenciones de contratar, es oficializar, ¿no? Es empezar a entregar, ya este jugador está, es parte de... Bueno, Colo-Colo ya comienza a definirse el plantel. ¿Por qué? Porque anuncia a través de su red social. Hoy le damos la bienvenida a Martín Rodríguez, quien ya firmó su incorporación al Cacique para esta temporada. Proviene del Mazatlán, el ex Morelia, en México, y esperamos que tenga un futuro exitoso en Colo-Colo. Él ya estuvo, fue campeón, recuerdo, en ese equipo de Copa Chile con Everton. Sí, estuvo 6-8 meses bastante bueno, que solo lo último. Sí. Los presentaron en la misma ocasión. Subcampeón de la Confederaciones con Chile, ¿se acuerdan? Le hizo un gol a Australia. Australia, efectivamente. Yes. Así es que es un jugador muy rápido que va por las orillas y que obviamente pretende ser un aporte para Colo-Colo. Lo digo porque ya es oficial. Ya firmó su vínculo con el Cacique.